Hello, hello. Hello, teacher. Hey, hello, how are you? Here I am. How are you? Hi, teacher. Good evening. Hi. Monica, welcome. Edwin? Hello. Hello, hello. Welcome. Let me see. I have a message in the chat. Lupita. Okay, I got your message, Lupita. I understand. But I have problems with my camera. Give me a second. Tengo problemas con la camarita. Vamos a. Por ahí estamos. Yes. Okay. Hello, Yvonne. Hello, Deborah, Jonathan, Nahum. Hello, everybody. Hello, Lupita. Welcome to a new class. Okay. Can you see me well? ¿Me pueden ver bien? ¿Me pueden escuchar bien este día? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probando, probando. Yes. Okay, good. Thank you, Yvonne. Thank you. Yes. I was afraid, estaba preocupado que me hubiera pasado lo mismo en la clase anterior, pero aquí estamos. Welcome. Welcome, everybody. Okay, let's start with a review. I will share some material with you right now. Yes, let me see. Okay. Here we have this information to begin the class. Okay, title, right? We're going to learn about titles. Listen, please listen to the audio. Let me check the audio. 100%, it's ready for you. Page 4, exercise 6, word power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito. Single females. Mrs. Morgan. Married females. Ms. Chen. Single or married females. Mr. Garcia. Single or married males. Okay. Now, this information is for title, right? In El Salvador, we use don, doña, niña, right? La niña Mónica. La niña Ivonne. So we use this, niña, right? And don. Some people use maitro, right? But no, maitro is offensive, right? But in the United States, we use this title. Look, Mrs. Miss and Mr., right? Miss is for a woman that is single, no married, right? No married. Mrs. is for a woman that is married. Dun, 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 dun. Married, right? Game over. Okay? You know? So married. And Miss is for both, for a single woman or for a married. Right? Okay. And Mr. Garcia, Mr. is for both, for men that are single, soltero, right? Or for a man that is married. Game over, you know? Game over. So for a man that is married. Good. Now here we have one exercise. You're going to listen and write the titles, right? Let's just start with number one. Listen. Page 4, exercise 6,
Part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Her name is Mrs. Smith. Good evening. Her name is Miss Kim. Her name is Ms. Anderson. Okay, again. Page 4, Exercise 6, Part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Her name is Mrs. Smith. Her name is Miss Kim. Her name is Ms. Anderson. Okay. Number one, please. Volunteers, number one. Mr. Lopez. Mr. Lopez. Yes, that's right. Mr. Lopez. Again. Exercise 6, Part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Mr. Lopez, right? Okay. Number two. Her name is Mrs. Smith. Uh-huh. Her name is Miss Kim. Okay, wait. Her name is Miss Kim. Wait. No, Miss Kim, no. Stop. Her name is Mrs. Smith. Uh-huh. Number two. Mrs. Smith. This is a woman that is dun 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 dun. Mary, right? Mary. Okay. Nice. Number three. Listen. Three. Okay, give me a second. Hey. Okay. Her name is Miss Kim. Uh-huh. Her name is? Miss Kim. Miss Kim, right? Okie dokie. And number four? Her name is Ms. Anderson. Uh-huh. Good night. Miss. Good evening. Hello. Welcome. So, Ms., right? Ms. So, Mr., number one. Mrs., number two. Miss, number three. And Ms., number four, right? Okay. Now that I hear that I say hello, here we have some ways to say hello, right? When you want to say, good evening, right? You're saying hello. So listen to these people saying hello. Page 4, exercise 7, saying hello. Part A, listen and practice. 1. Hi, Matthew. How's it going? Great, thanks. How about you, Lisa? 2. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. 3. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? 4. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay. Thank you. Good. How's it going is very common in the United States, right? Normally you can say hello, good morning, but how's it going is very informal, you know? How's it going? ¿Cómo te está yendo? How's it going? You know? And then you say hi. You can say great. Like in El Salvador, say chivo. Oh, wait a minute. Okay, here. Chivo, me está yendo chivo, right? Que no sé por qué los salvadoreños comparamos un chivo, ¿no? Pero sí, chivo. Okay, great, thanks. How about you? How about you means, ¿y tú? O como decimos los salvadoreños, ¿y vos? Okay, how about you? Right? Then again, look, how are you? I'm just fine. I'm good. I'm okay. I'm great. Those are the answers, right? When somebody say hello. Then,
You can say good morning, good afternoon. Look the time. What time is it? It's 1 o'clock. 1 o'clock, look. 1 o'clock. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good. Pretty in this case means muy. Como adverbio pretty es muy. Como adjetivo es bonita o bonito. So, pero aquí quiere decir muy. Pretty good, thanks. How are you doing? This is another expression that is very common in the United States. How are you doing? How are you doing? ¿Cómo te está yendo? How's it going? How are you doing? So they are very common. And then here we have good evening. What is good evening in Spanish? It's buenas noches. Buenas noches. But good evening like a hello. Hello, right? Hello, Mrs. Morgan. You says good evening, Mrs. Morgan. It's the same, right? It's a hello. And then the woman says, hello, Miss Chen. How are you? And Miss Chen, que como dice Miss, no está casada, ¿no? I'm okay. This is another common expression in the United States. I'm okay. I'm good. I'm nice. Good. Pretty good, you know. Yes? Okay. Now, please, repeat after me. Repeat after me. Hi, Matthew. How's it going? Great, thanks. Great, thanks. How about you, Lisa? Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. I'm, don't say I'm just fine, Alex. Thank you. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. Pretty good, thanks. How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Good evening, Mrs. Morgan. Listen. Mrs. You got it, Lupita? Listen again. Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. Hello, Miss Chen. How are you? Good. This is the introduction for the class, right? Esto es solo la introducción de la clase. Vamos a pasar lista. Let's go to the attendance. Ladies and gentlemen, ready? Brian, Alessandro. Present, teacher. Excelente. Ya le escuchamos la voz, Alessandro, por primera vez. Hoy sí, con todos los poderes, ¿verdad, Alessandro? Okay. Démosle con todo. Démosle con todo. Esa es la actitud, ok. Yvonne? Present, teacher. Good. Débora? I'm here, teacher. Good. Welcome. Delia? Delia? What happened with Delia? Okay. Edwin? Present, teacher. Okay. Lupita, me manda mensaje. Esperamos escuchar su voz, Lupita. Esta semana, ojalá. Erika. Abigail. Present. Welcome, Abigail. Elizabeth. Present. Jonathan. Present, teacher. José. Present, teacher. Welcome, Nahum. Present, teacher. JC.
Present teacher. Minor. Me escribió al... Ah, aquí está Minor, permítame. Va de camino, me imagino. I'm here. Wait a minute. Ah, sí, este es el mensaje de Lupita, pero Minor. Me levantó la mano, Minor. No, no lo veo en el grupo. Permítame. No, no está, ¿verdad? Minor, Minor, no. Minor que va de camino. Aquí está otro mensaje. Ah, sí, está bien, Minor. No hay problema, vaya escuchando la clase. Solo escuche, ¿sí? No le voy a preguntar, no me preocupe. Me avisa cuando llegue a casa, Minor. Ok, Melba. Melba. Mónica. Present. Good, welcome, Mónica. No pudo estar la clase anterior, ¿verdad, Mónica? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Ok, excelente. Nicole. Nicole. Oscar. Mi vecino, ¿no está ahora? ¿Qué, Reinaldo? No. ¿Roberto? ¿Robert? I'm here, teacher. Good evening. Okay. Hello. And Emerson Alexis. No, quizá no registró Emerson Alexis, porque es la cuarta clase que no. No está presente, ¿verdad? Bueno, entonces somos 19 alumnos. 19 students, right? Excelente, sí. Suficiente para debatirnos aquí con el inglés, ¿verdad? Una okay. Consulta, teacher. Yes, yes, yes. ¿Quién me habla? Roberto. Ah, Robert. Hello, Robert. ¿No le veo la cámara, Robert? Permítame. Pues sí. Ah, sí. Sí, sí, dígame. Una consulta con respecto al diálogo, el primero. Ajá, dígame. ¿Lo puede subir un poquito? Claro, ahí estamos. Con respecto a donde se dice great thanks. Ajá. ¿Cómo se pronuncia? ¿Se pronuncia how about o how about? Sí, es que esta es la B. Recuérdese, Robert, que nosotros la B abrimos la boca, ¿verdad? Por ejemplo, cuando digo mi abuelo, no cierro, ¿sí? Ajá. Sí. Yo no sé si usted se recuerda una película viejísima que se llama Terminator. Yes. Sí, de acuerdo. Do you remember? Ok. En esa película, el robot o el monstruo, lo que era, ¿verdad? Dice, hasta la vista, baby. Ajá. Sí. Nosotros no decimos así, nosotros no decimos baby. Usted cuando le manda un mensaje a la chica, ¿va? No le dice baby. Pero en Estados Unidos ellos cierran los labios, va. Entonces la B es cerrada. En cambio, no, por ejemplo, si alguien de Estados Unidos dice abuelo, ellos no dicen abuelo, sino que abuelo, mi porque abuelo. Cierran la boca. Entonces es esta misma B que está aquí, miren, about. ¿No? How about? Muy bien, lo pronuncia excelente. How about you? How about you? Excelentoso, Robert. Rápido la cachó, ¿verdad? Sí, así es. Okay. How about you? Sí, es que últimamente me estaba poniendo así a tratar de cantar en inglés. No, está bueno. Siguiéndolo. Excelente. Ahí vamos a tener la entrevista. Ahí le voy a dar unos consejos ahí personales para que. Okay. ¿Verdad? Okay, teacher. Bueno, hablando, anytime. Hablando de eso, Alessandro, tenemos pendiente la entrevista con usted, ¿verdad? ¿Puede esta noche? Sí, está bien. Excelentoso. Ok, thank you. Now let's continue, right? Vamos a comenzar ya con la presentación. Let me see here, right? Porque hay muchos temas bien bonitos que vamos a ver esta noche. Los possessive, yes. Okay, give me a second. Por aquí estamos, compartir.
Y aquí estamos, ladies and gentlemen. Solo permítame que tengo un mensaje ahí. Vamos a ver. Ah, Melba. Hello, Melba. Ahorita le tomamos la asistencia, Melba. Welcome, welcome to the class, right? Okay. Okay, let's start, right? English, give me a second. Okay, Melba, no hay problema. Ahí me avisa. Solo dígame, teacher, aquí estoy lista, me dice. Okay, Melba? Thank you. No hay problema. Oops, se me pasó. Okay. Now, English for Work Program, Basic Module 1. Welcome to this class, teacher Javier Gómez en Inglés Corporativo. Say hello. Today is Monday. Casi nadie le gusta los lunes, pero sí, aquí estamos con todo, terminando el lunes. And we are on September 26. September 26, 2022. Ya casi nos echamos el mes, ¿verdad? And the topic is possessive adjectives and nouns, right? La clase anterior veíamos que es todo lo referente a los nombres. Ahí con dificultades con el internet, pero vimos que son, están divididos en sílabos, están divididos en propios y comunes, están divididos en singular y plural, ¿sí? Aprendimos todos esos nombres. Hoy vamos a aprender de los adjetivos, de adjectives, ¿ok? Vamos a ver. The objective. I will be able. Voy a estar listo a hacer qué. Vamos a ver, Jonathan, can you read? Léanos en voz alta, Jonathan. No se preocupe por la pronunciación. No se preocupe. Vamos, vamos, tranquilo. Provide. Provide and request. The spelling of names, place name, mm-hmm, and other information. Good, that's it, right? Now let's start with adjective. What is an adjective? Adjectives are words that describe or modify a word, right? Los adjetivos son palabras que nos ayudan a modificar o a describir o a decir las características de otras palabras, right? For example, we have words like small, blue, and big, right? Esos son adjetivos, ¿sí? Son descriptivos, right? So they are examples of adjectives. The adjectives... Okay, give me a second. Permítanme, vamos a... A reducir un poquito la pantalla aquí. Ups, permítame. Ya me hice lío aquí. Ahí estamos. Ah, hoy sí. Ok. It says, the adjectives are usually positioned before the noun or pronoun that they modify. En inglés, el adjetivo va a estar siempre antes del nombre o del pronombre que describimos, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo el carro rojo, ¿no? En inglés es al revés. The red car. El rojo carro, ¿no? The red car. La palabra red, que es un adjetivo, va antes del carro, ¿sí? Red car. The big house. Big va antes que house, ¿sí? House es el nombre y big es el adjetivo, ¿sí? The wild cat, no, el gato salvaje, the wild cat. Wild is the adjective, salvaje, right, wild. And cat is the noun, you know, so. Okay, and sometimes we have pronoun, right? Pronoun, sometimes, yes? And sometimes we can have multiple adjectives, right? Algunas oraciones tienen no solo un adjetivo, tienen varios, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, the nice, good, and excellent English class. Okay, tenemos varios adjetivos para describir la clase, ¿no? Varios adjetivos, yes?
Good. So, summary, sumando, right? Los adjetivos son palabras que nos ayudan a escribir, describir, descripción, ¿sí? Van antes del nombre y a veces pueden ser múltiples, ¿yes? ¿Cuáles son los adjetivos descriptivos? The descriptive, por ejemplo, los que describen algo, ¿no? It's long, red, strong, rainy, big, salty. Algo que esté salado, ¿no? Salty, rainy, está lloviendo, you know, rainy. Long, largo, red, de color rojo, etcétera, etcétera, right? Son los descriptivos. Then we have the proper. Tenemos adjetivos propios, por ejemplo, the Salvadorian food. ¿Sí? Tamalitos, patasup, nuegados, etcétera, etcétera, right? And Mexican people, you know? Mexican people. So those are proper. Porque refieren a una cosa propia, ¿no? Articles, los artículos también son adjetivos. Uno, o el auto, the car, you know? A doctor, un doctor. Entonces los artículos son adjetivos, right? They are added. Los números, the numbers, all the numbers are added, right? Quiere decir que los adjetivos también son infinitos, porque los números son infinitos, ¿no? So adjectives are infinite. The demonstratives, this, that, este, eso, es, también son adjetivos. Y los de esta noche, lo que nos interesa en esta noche, por eso estamos explicando todo este menjurje aquí, the possessive adjectives, adjetivos posesivos, son los que nos ayudan a describir la posesión de algo, ¿sí? Possessive. Good. Here we are, right? These are the possessive adjectives. So we have my, your, his, her, its, our, their. For I, para mí, right? I, it says my, my pen, my pen, my bell. My bell, okay? My wallet, my shirt, my. Your, cuando estamos hablando con alguien, le decimos tú, your house, your dog, rah, 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 your dog, right? Your telephone, right? Etc., right? And when we refer to a man, we say his. Let's say, for example, Jonathan, his computer, right? And when we refer to a woman, we say her, Deborah, for example, her sofa. El sofá de Deborah, right? Her sofa, right? Good, her. And when we refer to objects and animal, we use it. For example, we say its bone. El huesito de Firulais, right? It's. Okay? Good. And when we talk about we, nosotros, it's our. We can say, for example, our class. Nuestra clase, right? Our class. And when we refer to other people, ellos, right? Ellos, their, you say. Their books. Their what? Their cars, their shoes, etc., right? Good. Repeat after me, please. My, your, his, her, its, our. There. Now let's go to the examples, right? He is my friend. Notice how we use the possessive adjective and then we use a noun. In this case, friend is a noun, right? And the possessive adjective goes before the noun. ¿Se recuerdan que dijimos que los adjetivos iban antes del nombre? ¿Sí? Antes del nombre. Pues aquí estamos, ¿ves? El my va antes de friend, ¿sí? ¿Ok?
Y solito no puede vivir. El adjetivo solo no puede. No podemos decir, he's my, he's my, he's my. No. No. He's my friend. He's my brother. He's my, my father, my, my co-worker, etc., etc., right? My. Okay? Then Francisco is her classmate. El compañero de clase de ella. ¿Sí? Her, porque aquí estamos hablando de ella, ¿sí? Her classmate. We are their colleagues. Nosotros somos los colegas de ellos. De ellos, their colleagues, right? She's his teacher. Ella es, aunque estamos hablando de ella, ¿sí? Pero la posesión es de alguien que es varón, que es hombre, ¿verdad? Entonces, su profesora de él. ¿Ok? She's his teacher. Quiere decir que aquí la posesión puede ser cualquier cosa, un objeto, puede ser una persona, una mujer, un hombre, un objeto, bueno, lo que sea, ¿sí? Entonces, pero lo que nos interesa es de quién es el dueño, ¿sí? Si el dueño es un hombre, entonces vamos a decir his. Si el dueño son varios, there. Si el dueño, la dueña, entonces decimos her, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Doralicia is our sister. Nuestra hermana, ¿eh? Es solo una Doralicia. Solo es una. Pero ella es de varias personas, ¿sí? De varios hermanos, ¿sí? Our sister. This is Firulais and it is its house. Señoras y señores, les presento a Firulais. Firu, right? Y esta es su casa, its house. No es animal, ¿verdad? Aunque alguna gente agarra a su perrito, ¿verdad? Y lo o gatito, o periquito, lo que tengan de mascota, y lo tratan como una persona. Entonces, es aceptable. Podemos decir her, si es una perrita, por ejemplo, y his, si es un perrito. Pero eso es con mascota. En general, los animales, siempre vamos a usar el posesivo its, right? Ok, class. Repeat after me, please. He is my friend. Francisco is her classmate. Her classmate. We are their colleagues. We are their colleagues. Colleagues. Colega, right? Colleagues. She is his teacher. Doralicia is our sister. Our sister. This is Firulais. And it is its house. It is its house. Again, my, repeat please, my, her, their, his, our, its. Only Alessandro, please repeat the possessive. Solo repítame los possessive, Alessandro. Ok, ya le escucho, Jonathan. Solo quiero escuchar a Alessandro. Repeat, Alessandro. My, her, their, is, our, x. Excelentoso, right? Now, Jonathan, any question? ¿Tiene alguna pregunta, Jonathan? Sí, teacher. La pregunta es, ¿por qué en el it's, cuando usted lo lee completo se oye como una R en el it's? It's, it's. Ajá. It's. Alcancé. It is. ¿Por qué se escucha it, una R? Suena raro, fíjese, pero no es R, es iri. It. Es que no se dice completa, la T no se dice completa. It is.
Pero oiga bien, lo voy a decir más despacio. It is. Suena como R, pero no es R. No, lo que pasa es que como nosotros estamos acostumbrados a los sonidos en español, ¿verdad? Pero no es R. Ah, ok. Así es el sonido. Para... Es el sonido, suena un poco raro, ¿verdad? Ah, ok. Gracias, Tisha. Ok, good. Now, help me, please. Yvonne, can you repeat the possessive, please? My, her, their. No, their. Their. Uh-huh, good. His, our, its. Congratulations. Aquí generalmente como hay una I, uno dice there, pero no suena la I. There, es nada más. There. Good, thank you. Now, Deborah, help me please again. The possessive, please. Okay, my, her, their, uh-huh. His, our, it. Okie dokie. Thank you very much. Can you repeat how to pronounce there or there? No, there. There. It's similar to allí, there, allí, there. O el they are contractado. They are se pronuncia there. Lo mismo, suenan igual los tres. Okay. There como possessive, there. There, allí. Y ellos son there. Uh-huh. Okay, good. Now, let's continue, right? Let's continue. Number one, please. Edwin, Silvia is I classmate or Silvia is my classmate? Silvia is my class. My classmate, good. Permita, vamos a escribir aquí, permítanme. Aquí tengo una función con este, con esta compu que se llama dibujar con el dedo. Bueno, vamos a ver. Ah, no me funciona, permítanme. Hoy sí, ahí estamos. Silvia is my classmate. Good, thank you, Edwin. Lupita, le voy a dejar a usted la número dos. Number two, please. Eric is she o friend o Eric is her friend, right? And number three, en lo que Lupita nos escribe. Erika, please. Number three. You boss o your boss is my classmate. Ah, Erika no está, ya me acordé. Sí, estoy. Ah, ok, Erika. Hello. Perdón. Qué oso, discúlpeme. Ya la hacía fuera de la clase, Erika, discúlpeme. Okay, ¿cómo era la pregunta? Porque la pregunta era... I'm sorry. ¿You boss o your boss? Your. Your, very good. Your boss. Your boss is my classmate. Tu jefe es mi compañero de clase. Oh, excelente. Ok, vamos a ver Lupita, ¿qué nos escribió en la 2? His. Her. Ah, no, Lupita. ¿En qué quedamos? Pues his o her. Ok, muy bien. Her. Muy bien, her. Ya no le cuesta este. Ok, her. Muy bien. Good. Now, number four. Abby? Esmeralda and Fatima are all friends. All friends. Okie dokie. Number five, please. Elizabeth? Elizabeth? Me la puede leer. Ah, va, está bien, yo se la leo. Me la puede leer. Sí, sí. She teacher is Mr. Gomez. Or her teacher is Mr. Gomez.
she teacher o her teacher? ¿Cuál sería ahí, Elizabeth? His teacher. No, ok, le leo otra. His teacher. She teacher o her teacher? She o her? Her teacher. Her, very good. El her. I'm correct. So, el profesor de ella, her teacher, is Mr. Gomez. O sea. Ok, Mr. Gomez, right? O sea. Mm-hmm. Al mar no le digo mar, le digo, o sea, ¿no? Thank you very much, Elizabeth. And Jonathan, please, number 10. I'm the co-worker or I'm their co-worker? They or their? Their. Their, right? Okie dokie. This is for everybody. Congratulations. Nice. Excelentoso, como siempre, ¿verdad? Okay. Now let's continue with the next exercise. It says, this is a conversation, right? Well, five conversations. What's her, his, permita, vamos a quitar la función. Oopsie. Y aquí estamos, ¿sí? Good. And who's going to help me? Jose, please. Help me, Jose. What's his name? What's her name? What's our name? Etcétera, etcétera, right? ¿Cuál posesivo va ahí, José? ¿Mr. Magaña? Le echamos la mano a Mr. Magaña, please. José, ¿quiere un comodín? 50-50, 50-50 o llamada al público. ¿Cuál quiere, José? What? ¿Cuál quiere? 50-50. ¿O le llamamos al público, José? La uno estamos haciendo, ¿sí? Vale, le vamos al 50-50, ¿sí? La, what? No, number one. Uh-huh. What's your name? Or what is his name? Her name. No, no, un momento. Esa no entra dentro de las opciones. No, es what's your name? Or what's his name? ¿Cuál de esas? What's your name? Okay. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Si yo le pregunto, por ejemplo, a Ivonne, what's your name? Ivonne, what's your name? Ya le estoy diciendo a Ivonne. What's your name? My name is Ivonne. My name. Mire, José. My name, right? Pero si yo le digo, what's his name? ¿Cuál sería lo correcto entonces, José? What's his name o what's your name? Bueno, aún me va a ayudar entonces. Echémosle la mano ahí, José, que lo hemos dejado muy pensativo. Muy bien, aún. Okay. What's your name or what's his name? Your. Mm-hmm. Pero vea la pregunta que le hago a Ivonne. What's your name? Y ella me dijo, my name is Ivonne, me dijo. Entonces como que no. Is. Is. Muy bien.
Vaya, mire, José, problema resuelto. His name. ¿Cuál es el nombre de él? Ah, él se llama Roberto Hernández. His Roberto Hernández, ¿ok? Vamos aprendiéndonos ya los posesivos para él. ¿Sí? Cuando es un él, his. Cuando es un ella, her. Cuando es mío, my, right. Cuando es de ellos, their. Cuando es nuestros, our, right. Good. Number two. JC. Please, JC. His. His. Pero mire cómo contesto, JC. Contesto con my. Sí, entonces, ¿cuál sería? What here? What's here? Her. Her. Ajá, pero nuevamente, mire, cuando digo her, pues me estoy refiriendo a una ella, ¿sí? What's she? Vaya, permítame un segundito, JC. Vamos a hacer la pregunta a Edwin, ¿ok? Excuse me, what's your name? Sería my name. Uh-huh. Is Edwin. Edwin, my name. Listen, my. Cuando yo le digo a alguien cuál es tú, la persona me responde con mi nombre es. What's your? La What's persona your contesta my. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería aquí, JC? What's your? Her, your, correct, your, ¿verdad? Porque contesta con my, ¿sí? La persona contesta con my. Si le digo, ¿cuál es el nombre de él? La persona contesta con his name. Si le digo, ¿cuál es el nombre de ella? Entonces digo, what's her name, ¿sí? Va, vamos. Vamos con la número 3. Now is the turn of. Mayno viene de camino. Melba todavía no está lista. Vamos a ver. Mónica, please. Help me, Mónica. Number 3. What are. There. What are their, right there? What are their first names? ¿Cuáles son los primeros nombres de ellos dos? Imer y Héctor, right? Permítanme, vamos a cambiar aquí. Queremos hacerlo personalizado. Jonathan y José, le vamos a poner, ¿sí? Hoy sí, ¿eh? What are their names? They are Jonathan and Jose, right? Good. Number 4. Thank you, Monica. No. Ah, yes, Monica, right? And Robert, please. Robert, number 4. He's. His. What's his occupation? What's his occupation? He's an engineer. Very good. His occupation. Very good. Minor, ya le copiamos. Permítame, voy a escribirle a Minor. No va a ser que no me escuche. Regálenme unos segundos. Sí, ya le escucho. Ah, ya, hoy sí. Bueno, entonces ya no le voy a escribir. Cuando se estabilice su señal, me dice, y para hacerle ya pregunta, ¿verdad, Maino? Sí, ahí me avisa, tranquilo. Así me pasó el viernes, ¿verdad? Qué pena, ¿verdad? Que no me daba para nada el internet, a veces sí pasa. Ok, number 5. Ajá, Edwin. Teacher, una pregunta en la número 3, uh-huh. si se refiriera a mujeres en vez de hombres, sería siempre de ellos. Vamos a ver cómo está.
Mónica. Mónica lleva tilde, ¿verdad? Mónica. En Ivonne. Vamos a ver cómo queda. What are their first names? They are Mónica and Ivonne. Excelentoso. Queda igual. Sí, no hay problema. ¿Y qué hay si ponemos, aquí a Alessandro? ¿Quedaría igual? Sí, quedaría igual. Entonces, cuando en inglés, el they, o en este caso el possessive, no indica género. O sea, usted puede estar hablando de una ella y un él, de dos ellos o de dos ellas. Ahí no importa el género. En inglés. Sería como sus. Su de ellos o su de ellas. ¿Sí? Va, por ejemplo, yo agarro a Abigail y a Ivonne, les digo, estos son los libros de ellas. ¿Cómo voy a decir? Their books, right? Si agarro a JC y a Nahum, their books, lo mismo, their books. Solo no que tiene español, género, ¿verdad? No importa el género, así es, de verdad. It's not, it doesn't matter, no importa. Inclusive, perdón, pero aquí puedo decir Winnie Pooh, por ejemplo. Winnie Pooh en ¿qué otro personaje? No sé, Bugs Bunny, ¿no? Bugs Bunny, el conejo molestón. Sí, creo que escribe. No, Bonnie se escribe así. Bugs Bunny. ¿Sí? Ok, entonces, no importa. Igual, aunque son personajes ficticios, pero sí. No hay problema. ¿Ok? Donde hay el sector de clases de noche. ¿Ok? Good. No lo voy a mandar. Permítame un segundito. Vamos a desconectar aquí. Ok. Ok, ahí estamos. Muy bien. ¿Sí estamos con las preguntas? ¿Contesta eso sus preguntas? Sí. Okay. Sí, sí, vale, muy bien. Ahí lo dejamos entonces. Mónica. Ok, good. Sí, es decir, el there no indica género. En cambio, el his, sí, es un él, ¿verdad? His is for a man. And her is for a woman. Y my es cuando hablo de yo, de moi. Y your es cuando hablo de tú o usted. ¿Sí? Que en el inglés no hay distinción de usted y de tú, ¿verdad? El español es como que es más respetuoso, ¿verdad? Por cierto, es uno de los idiomas más difíciles de hablar en el mundo. Ajá, Deborah, tell me. How do you say gender in English? Gender. G-E-N-D-E-R, gender. Mm-hmm. Okay. Good. Now, let's go to number 5, right? This was for Robert. Robert, can you help me? Okay. What? My, your, his, their. What is the possessive here? Your. What's your? Sí. Excelentoso. That's it, right? What's your workplace? Your workplace. Huh? What's your workplace, Robert? Where do you work? I work in Mejía Valle Asociados. Mejía Valle. Y Asociados. No, pero es que lo y es como este, ¿va? Uh-huh. Y Asociados. O sea. Excuse me. I'm accounting. You're an accountant, my sir, yes, sir. Yes. Excelentoso. Estamos ahí con los números, Robert. Thank you. That's it, right? Good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. What's his name? Name. Permítame, voy a poner mi cámara ahí. Para que me vean. No sé si me están viendo. Ahí está. Name.
Please don't say my name. My name. No, no, come on. No, it's my name. His name. What's his name? He Roberto Hernandez. Aquí le vamos a cambiar también, hombre. ¿Verdad? Serrano. Para que nos pegue, ¿verdad, Robert? Okay, repeat, please. What's your first name? Number two. What's your first name? My first name is Irving. My first name is Irving. What are their first names? They are Monica and Yvonne. What's his occupation? His occupation. He is an engineer. He is an engineer. What's your workplace? What's your workplace? I work in Mejía Valle y Asociados. Okay. En futuros ejercicios, si Dios nos concede vida para terminar este curso juntos, cuando aparezca el your, recuérdense que no es you. O sea, si lo ponemos sin la R, you, ¿verdad? Tú o ustedes. Pero con la R quiere decir tuyo, ¿sí? Así es que no lo vayan a confundir, por favor. Your no es un pronombre personal, es un possessive adjective, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a practicar, let's practice. Ya está Melba con nosotros. Ya le vamos a preguntar a Maynor si puede participar. Ok, Alessandro. Yes. Voy a tener la cámara apagadita porque estoy con la luz apagada, pero sí estoy. Está con la niña, sí, ¿verdad? Con la bebé. Sí, no hay problema. No tenga pena. Uh-huh. Melba, ¿verdad? No, Elizabeth. Elizabeth, sí, Elizabeth, perdón. Bueno, miren qué bonito que las mamás estén, ¿cómo se llama? Cuidando a los bebés y a la vez en clase. Me fascina eso, sí. Creo yo que personalmente, ¿verdad? Ser madre debe ser el privilegio más grande que existe en el mundo, ¿verdad? Ok, padre es un poco comparativo, pero las mamás definitivamente son lo mejor que hay en el mundo, ¿verdad? Ok, entonces, pero todos pueden participar, entiendo. Entonces comenzamos con Alessandro, please, conversation one. Conversation one, and Yvonne, also conversation one. Ups, ¿qué pasó ahí? Permítame. Aquí estamos. Ok, Alessandro, your letter A. And Yvonne, your letter B. Ready? Oh, give me a second, please. Que hoy traje mi equipo de filmación. Permítame. ¿Qué pasó con mi video? Aquí está ya. Yes. Action, right? Ahí estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué se me acaba la... Quiero ver, con el golpe se apaga. Permítame. Regáleme un segundo que estoy teniendo problemas técnicos con mi cámara. Ok. Ready? Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, we have Alessandro and Yvonne. Action. What's his name? He is Roberto Serrano. What's your first name? No, only once. Wait. Thank you. Excellent. Hasta ahí. Démosle chance. Solo la primera. Yes, number one, please. Okay. Excelente. Me gusta esa actitud que quiera leerme las cinco, ¿verdad? Pero no.
Le vamos a pedir a Débora. Débora, please. Delia ya está con nosotros, Delia. No se presentó, Delia. Bueno, Débora, your letter A. And Edwin, your letter B. Ready? Number two. The second one, huh? The second one. One, okay. Two, three, action. What's your first name? My first name is Irving. Okay, thank you very much. Number three, please. Erica and Abigail, please. Erica A, Abigail B. What, action. What are their first names? They are Monica and Yvonne. Okay, thank you. Then we have Elizabeth and Jonathan, right? Number four, Elizabeth A and Jonathan B. Give me a second. One, two, three, what? Action. Number four. What his occupation? He is an engineer. Okay. And number five, please. Jose and Naun. Jose, you are letter A. And Naun, you are letter B. What's your workplace? Uh-huh, no. Perdón, tenía problema ahí con el audio. Okay, good. I work in Mejía Valle y Asociados. Okay, thank you very much. Thank you very much, right? Any question? ¿Hay alguna pregunta entonces con los possessive? Possessive added, right? No questions? Okay, good. Ahora vamos a los nouns. Ya hablamos un poquito de los nombres, ¿verdad? Pero vamos a hacer un repaso. Pero antes, let's go to the attendance. Give me a second here. So, Alessandro? Present. Present. Okay, Yvonne? I'm here. Deborah? I'm here. Delia? Edwin? Present, teacher. Lupita? Erika? Present. Abigail? Present. Elizabeth? Present. Jonathan? Present, teacher. Jose? Present. Naum? Present. JC? Present, teacher. Minor? Minor? Ok, permítame un segundo aquí. Ok, aquí tengo un mensaje. Ah, yes, ya. Minor. Que Minor tiene problemas con el internet. Bueno. Melba. Hola, hola. Ah. Minor. Present, right? Minor? Present. Okay, good. Thank you. Es que estoy pasando lista, Minor. Okay, Melba? Present, teacher. Good. Monica? Present. Nicole? Okay. Oscar? Robert? Here, teacher. Okay, thank you. So let's continue, right? Tengo otro mensaje por ahí. Ah, sí, bueno. Tiene problema. Ahora, ¿sabe con qué tengo problema yo, Minor? Con la cámara. No sé por qué se me desconecta la cámara. Y la cámara de la computadora, bien fea la definición, ¿verdad? Así que si se ven que de repente
salgo todo borroso ahí, pues, pero yo soy el teacher todavía. Okay, good. Now, nouns, right? What are nouns? ¿Qué son los nombres? What is a noun, right? Nouns name persons, places, things, and ideas. So you can identify them, right? It is the answer for the question, what's that? El nombre es la respuesta para la pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ustedes dicen, ah, it's a woman, it's a man, it's a house, it's a car, it's a bull, it's a flower, etc., etc., ¿ok? Entonces el nombre es lo que nos nombra todo, ¿no? Lugares, personas, cosas, ideas, animales, etc., etc., right? Now, what are some type of noun, right? ¿Cuáles son algunos tipos de nombres? Los comunes, right? Car, house, friend, man, city. Los propios, María, Sonsonate, Ministerio de Salud, Cujucuyo, ok, calzontes abajo, calzontes arriba. ¿Por qué se ríen? Si es, son unos lugares en Santa Ana, así se llaman. Y ahí por Santiago Texacuán, en La Paz, si alguien conoce La Paz, hay dos lugares que se llaman Tejuiste abajo y Tejuiste arriba. Ah, Naum, ¿usted conoce La Paz, Naum? Un poquito. Poquito. Lo pasa en guerra. No, hombre. No, bueno, ahí hay dos lugares, se llaman Tejuiste abajo y Tejuiste arriba. Un H en medio. ¿Sí o no, Naum? No. Correcto. Ay, ya ven, que no estoy mintiendo, no es broma, sí. Hay otro lugar que se llama Cacaopera también, Cacaopera. Y en Santa Ana están estos dos lugares. Bueno, sigamos, perdón, ya nos desviamos del tema. Sigamos. Ok, compound nouns. Classroom, class and room, ¿no? Un salón para clases. Y dentro de los compound hay ciertos nombres que tienen hyphen, este es un guión, hyphen. ¿Sí? El primero va unido y el segundo va separado por un hyphen. Yo-yo. Así le dicen algunos empleados a saber por qué van, yo-yo. Ok, high school, ¿ve? Este va separado y sin hyphen, ¿ve? Son tres tipos los compound. Luego, concrete and asphalt, right? Chair, la silla, que tiene una silla. La puedo tocar, la silla, ¿sí? Pencil, se puede tocar, es concreto, concrete, right? También el abstract, love. ¿Alguien puede tocar el amor? No, ¿verdad? Solo la persona que aman sí se puede tocar, pero el amor no se puede tocar, es abstracto. Ah, el tiempo, bueno, el tiempo no existe, solo es una idea creada por el hombre, ¿verdad? Pero sí, es un nombre, sí. Abstract. Y los nombres posesivos. Okay. Please, do not confuse, no nos vamos a confundir. Ya hablamos de los adjetivos, ¿sí? Possessive adjectives, que van antes del nombre. Pero acá, cuando hablamos de possessive nouns, no possessive adjectives, possessive nouns, right? Estamos hablando de que a un nombre le vamos a poner, vean por favor, de apóstrofe, la apóstrofe. En mi computadora, la apóstrofe está a la par del cero, ¿sí? A la par del cero. ¿Sí? Entonces, no tilde, no es tilde, es apóstrofe, ¿verdad? Y luego va una S. ¿Qué indica el apóstrofe y la S? Que lo que sigue, en este caso un libro, book, le pertenece al estudiante. ¿Sí? Lo que sigue le pertenece al estudiante. ¿Sí? Y aquí, por cierto, permítame. Aquí tengo un errorcito. Vamos a corregirlo. The musician's instrument. Los instrumentos de los músicos, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí estamos. Entonces, este apóstrofe y esta S indica
possessive noun. ¿Sí? No posesividad, repito, es possessive noun. Entonces decimos el libro del estudiante. ¿Y student qué es? Es un nombre común. ¿Sí? Y si quiero decir los instrumentos de los músicos, musicians instruments. El apóstrofe va después de la S. ¿Sí? Ok. So these are the possessive nouns. Estos son los possessive nouns. Look. Or teacher's name. ¿El nombre de quién? ¿De quién es el nombre? Del profesor. ¿Sí? Pedro's address. ¿De quién es la dirección? De Pedro. ¿Y podemos usar dos nombres? Claro que sí. Dos, tres, cuatro. Todos los nombres que quieras. Melissa Endora's last name. Bueno, que aquí sería last names, ¿verdad? Porque son dos. Serían los apellidos de Melissa y Dora. Dora, 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 la exploradora. Ok. Melissa Endora's last name. Yo no sé si ustedes han oído hablar de un salón de belleza en nuestro centro que se llama, no estoy haciendo publicidad, ¿no? Se llama Amanda's Salón, Amanda's. Y Amanda lleva una apóstrofe, una S. Quiere decir que el salón de belleza le pertenece a Amanda, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Ah, no, sorry. Hay más teoría aquí. Tenemos más teoría, permítanme. Perdón, ¿cómo se forman los posesivos? ¿Cómo se forman los posesivos? Number one, for a singular noun, add an apostrophe plus S, right? Si el nombre es singular, solo es uno, one, right? Solo le agregamos la S. Por ejemplo, the student's book, Margarita's book, Melba's book, Naum's book, right? Edwin's Mercedes-Benz, el Mercedes-Benz de Edwin, right? Except, no, no tiene un Mercedes, Edwin, no. No. Toyota, ¿verdad? Toyota, ok. Nissan, soy amante de los Nissan. ¡Excelente! Sí, son buenos los japoneses. Ok, so, Edwin's Nissan, right? El Nissan de Edwin, you know? Edwin's Nissan. So, when it's one, apostrophe en S, right? Pero, ¿qué pasa si es plural? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Solo vamos a poner el apóstrofe, no le vamos a poner la S, solo el apóstrofe. ¿Sí? The doctor's uniform, right? Aunque aquí serían uniform porque son varios los doctores, ¿no? Los uniformes de los doctores. The doctor's uniform. Muy bien. ¿Y qué hay si hay dos personas que poseen una sola cosa? Por ejemplo, no sé, me imagino que en la casa de Naum, por ejemplo, puede vivir el hermano, el papá, la mamá. Son varios los que viven en una sola casa. Entonces, ¿cómo decimos eso en inglés? Ah, muy bien. Decimos todos los nombres, miren. Oscar, Alexis. En Wilfredos. Quiere decir que el apóstrofe se lo ponemos hasta el último nombre. ¿Sí? Porque, oigan, qué cansado. Oscar's, Alexis's, en Wilfredo's house. Qué largo. Entonces, mejor, Oscar, Alexis, en Wilfredo's house. Mom. Teacher. Yes, tell me. For example, Alexis, at the end is with S. Uh-huh. And if I refer Alexis' house, how to write Alexis' house? Only put only, it. Only Alexis. Okay, give me a second. I will go out from the presentation. Okay, look. You mean the pronunciation, right? La pronunciación, no. ¿Quiere decir? How to use the apostrophe? Just put it at the end Alexis. Of apostrophe. SS. Yes, give me a second. Alexis is house. Like this, right? Like this.
¿Qué otro nombre? Andrés. Andrés. So, Andrés's house. Lo que cambia aquí es la pronunciación, ¿sí? Que es otro pisto ahí, ¿verdad? Es la misma pronunciación de los nombres en plural. Si el nombre es, por ejemplo, voy a poner varios ejemplos. Yo sé que no es el tema, pero quiero que lo tengan claro. Un nombre que termine en una vocal no voceada. Eric, por ejemplo, ¿verdad? Eric. Eric's book. Aquí vamos a pronunciar la S. Eric's book, ¿sí? Y Edwin. Edwin termina en N, ¿verdad? Y la N es voceada. Por lo tanto, vamos a decir Edwin's book. Edwin's book, right? Bien, ¿por qué? Porque la N es voceada. Usamos las cuerdas vocales para decir la N. En cambio que la K, ¿no? K, 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 k. No se usa las cuerdas vocales. Solo se usa el aparato fonador, que son los dientes, la lengua. Ok, la cavidad bucal. Entonces decimos Eric's book. Edwin's book. Y si es Alexis, ya que mencionamos a Alexis, la S es un sonido que se llama sibilant sound, sonido silbadito, sibilant. Como la S, la Z, la SH, la CH, ¿sí? Estos son los sonidos silbaditos. Entonces, en este caso, Alexis's book. Le agregamos una sílaba extra. Y decimos, Alexis's book. Alexis's book. ¿Ok? Muy bien, ese es comercial. Para que vean las tres pronunciaciones que hay. Pero lo que me interesa aquí es la regla. ¿Qué dice la regla? Que si hay dos personas o más, le vamos a poner el apóstrofe y la S al último. ¿Qué parece ahí? Good. Any question? ¿Hay alguna pregunta? Lo siento, Minor, que lo esté sacando de la clase, pero no se preocupe. Lo importante es que esté escuchando, ¿sí? Me imagino que ahorita ahí por su zona está fallando la internet. Sí, lo siento mucho. Al rato lo saco. Sorry, I'm sorry. ¿Questions? ¿Questions? Este tema está difícil. Así es que pregunten. Pregunten. Estamos viendo el tema en general de possessive, right? Y estamos viendo los possessive adjectives y los possessive nouns. Los possessive adjectives ya dijimos que van antes del nombre. Y los possessive nouns le agregamos un apóstrofe y una S, ¿sí? ¿Estamos? Porque vamos para un ejercicio bien difícil. Si no han entendido, no van a poder hacer el ejercicio. ¿Sí? Va, muy bien. Conste, ¿eh? Vamos a ver. Number one. Who's going to help me? Vamos a ver con quién me quedé. I'll be con JC, ¿verdad? Creo que con JC me quedé. Bueno, vamos a comenzar con JC. Fátima is Gisela o Gisela's friend? JC. Vamos a activar el dibujo manual, ¿verdad? Ajá, JC. ¿Gisela o Gisela's friends? Gisela's. 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 Gisela, right? Permítame que no me escribe. Ahí estamos, ¿verdad? Gisela's friend. Gisela's friend. Fátima es Gisela's friend. Fátima es la amiga de Gisela.
Recuerden que la regla es que lo que viene después del nombre, después de la apóstrofe y la S, le pertenece a esto. Entonces, este friend le pertenece a Gisela. Gisela friend. Ok, number two, please. Minor, vamos a ver si puede participar, Minor. No, nah, tranquilo, no hay problema. Melba, please help me. Number two. Alexis is Mr. Gomez, with apostrophe, you know, or Mr. Gomez is a student? Alexis is Mr. Gomez's student. Okay, the second option, right? La segunda, ¿verdad? Yeah. Sí, okay, good, the second one. Good. Good. Recuerden que la Z no indica que es plural, así que solo la, el apóstrofe la S. Okay, thank you, Melba. Mónica. Number three, please. Nathan is Connie and Sam's neighbor o Connie's and Sam's neighbor? ¿La primera o la segunda opción? Connie and Sam. Connie and Sam. Pero pronúnciemela ahí. Connie and Sam's o Connie's? Connie and Sam's. Ah, pero tiene que sonar una Z ahí. Sam's. 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 Ah, ok, good. Sam's. Sería la primera opción, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, good. Sí. Connie and Sam's. Ok, neighbor. Quiere decir que Nathan es el vecino de Connie y Sam. ¿Sí? Va, vamos entendiendo, ¿sí? Ok, Mr. Santos. Robert, please, this is for you, Robert. Mr. Santos is Mr. Mason's or Mr. Mason colleague? Mason's. The first option, right? La primera opción. Mr. Mason's colleague, right? El señor Santos es el colega de el señor Mason, ¿ok? Good. Vamos entendiendo, por favor. Si hay preguntas, me detengo. Please. Ok, now. Solo quiero corroborar los ausentes, ¿verdad? Delia, Nicole, y Oscar. Bueno. Good, let's continue. So, let's begin with Alessandro again. Alessandro, number five. Adam and Kathy are Mary's classmates. Classmates, ¿vea? Yeah, plural. O Mary's classmate. Mary's classmates. Con S. Son uno. ¿La primera o la segunda opción, Alessandro? Mary's classmates. La primera. Excelentoso, Alessandro. Yes. Mary's classmates. ¿Por qué? ¿Por qué classmates? Porque son dos, Adam y Kathy. Pero ponemos classmates, ¿ok? Good. And the last one, this is for Yvonne. Yvonne, Mr. Flores is Mr. Villatoros and Miss Aguillón. Esto está largo. Mr. Villatoros en Miss Aguillón o Mr. Villatoro en Miss Aguillón's? ¿La primera o la segunda opción, Ivo? The first option. Yes. No, excuse me, the second option. Are you sure? Yes. Okay. Mr. Villatoro en Miss Aguillón, right? Correct. ¿Por qué? Porque dijimos que el apóstrofe y la S se le pone al segundo nombre, según las reglas que dice, ¿ok? Now, please, repeat after me. Fátima is Gisela's friend. Fátima is Gisela's friend. Alexis is Mr. Gomez's student. Alexis is Mr. Gomez's student. Nathan is Connie and Sam's neighbor.
Connie and Sam's neighbor. Mr. Santos is Mr. Mason's colleague. No, no es Mr. Menso, no, Mr. Mason. Okay. Again, Mr. Santos is Mr. Mason's colleague. Mr. Mason's colleague. Number five, Adam and Kathy are Mary's classmates. Adam and Kathy are Mary's classmates. Mary's classmates. Mr. Flores is Mr. Villatoro and Mr. and Ms. Aguillon's boss. Quiere decir que el señor Flores es el jefe de las, del señor Villatoro y de la señora Aguillon. Okay? Good. Y ahora vamos al más difícil de todos. Attention, please. Concentration. Concentration. Okay. Vamos a ver, esto lo vamos a hacer por voluntarios. Vamos a ver, sí. Miss Ortiz is Mr. Kanjura's student. Ok. Aquí tenemos el possessive noun. Pero lo que yo necesito que ustedes me hagan es que ese possessive noun me lo pasen a possessive adjective. Ok. De possessive noun me lo van a pasar al possessive adjective. Entonces vamos a analizar oración por oración, ¿sí? La oración número uno dice que Miss Ortiz is Mr. Kanjura's student, ¿sí? Entonces, ¿quién es el estudiante de quién? ¿Ok? El estudiante de la señora Ortiz es el señor Kanjura, Mr. Kanjura, ¿ok? Por lo tanto, Mr. Kanjura is his teacher. No, permítanme, aquí creo que hay algo malo, permítanme. Mr. Kanjura is. Mr. Déjame analizar. Miss Ortiz is Mr. Kanjura's. Ah, no, 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 perdón, al revés lo estoy leyendo yo, discúlpenme. Borremos otra vez. Perdón, ahí vamos. Hoy sí. Miss Ortiz is Mr. Kanjura's student. La señorita Ortiz es la estudiante del señor Kanjura. Sí, así es, perdón. Estaba leyendo al revés. Otra vez. La señorita Ortiz es la estudiante del señor Kanjura, ¿sí? Mr. Kanjura's student. Bien. Entonces, ¿quién es la estudiante? La Miss Ortiz es la estudiante, ¿sí? Y el Mr. Kanjura es el profesor, el teacher, ¿sí? ¿Estamos? Vale, ok. Entonces, el señor Kanjura es his teacher o her teacher. Melba, please. Mr. Kanjura is her teacher. Her teacher, permítame que no me... No me da aquí para escribir. Regálame un segundito. Voy a salirme aquí un ratito. No me da para escribir. Melba, regálame un segundo. Qué oso aquí, permítame. Voy a meterle una cajita para escribir. Texto aquí. Por aquí. Perdón. Bueno, aprovecho en lo que estoy aquí dándome duro con este cuadrito para informarles que ya tienen que comenzar esta noche con la actividad número 4, ¿verdad? Unidad 1, tarea 4, ¿sí? Ahí estamos ya. Ok, solo déjeme darle copiar. Copy. Tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2. Este lo ponemos por acá.
No sé si hay alguna pregunta sobre la plataforma. Ok. ¿No hay preguntas sobre la plataforma? Ahí estamos. No, ok, good. Melba, sorry, hoy sí. Hoy sí estamos listos, perdón, Melba. So, Mr. Kanjura is? Hair teacher. Hair teacher. Uy, qué chiquito me salió. Sorry. Perdóneme por esta y otras más. Aquí está, hair. Por ahí se ve, ¿verdad? Ok. Mr. Kanjura is her teacher. Muy bien. ¿Por qué? Analicémoslo, ¿sí? Otra vez. La señorita Ortiz es la estudiante del señor Kanjura, porque dijimos que lo que viene después del apóstrofe, la S, le pertenece al señor Kanjura en este caso, ¿sí? Entonces, la estudiante de él, señor Kanjura, ¿sí? Por lo tanto, el señor Kanjura es el profesor de ella. ¿Estamos? So, Mr. Kanjura is her teacher. El profesor de ella. ¿Sí? Ok, vamos a la número dos. Mr. Moreno is not Rebecca and Candy's teacher. Híjole, aquí ya la complicamos más todavía porque hay dos personas, miren. Entonces, el señor Moreno no es el profesor de Rebeca y Candy. Ok, Rebeca y Candy son dos personas. Entonces, él no es, oigan bien, no es el profesor. ¿Sí? Sino que lo que él es doctor, dice aquí. Muy bien, entonces, ¿cuál sería? Ajá, Ivonne. Your doctor. Your doctor. Their doctor. Oh, Ivonne, there or your? There. There. There, right. Solo que no sale bien chiquito este. Vamos a agrandarlo, ¿sí? Ahí está. There. Vamos a ver si es cierto. Dice que el señor Moreno no es el profesor de Candy y de Rebeca y Candy. Él es su doctor de ella, Dobe, there. ¿Por qué decimos there? Porque son dos. Y tanto they como there, el posesivo, son plurales. ¿Sí? Ok, ¿vamos entendiendo? Sigamos entonces. Number three. María es Mrs. Ayala's student. María es la estudiante de la señora Ayala. ¿Sí? Entonces, la señora Ayala es la maestra de María. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Entonces, María es, vamos a ver, volunteers. Her student. Here. Here. María es la estudiante de ella, de la señora Ayala. Correct. Y eso lo vamos a hacer más grande aquí. Ahí está. Quiere decir que María es la estudiante de ella. Sí, de la señora Ayala, Mrs. Ayala, right? Ok, vamos con la última. Sí, todavía nos queda tiempo, sí. José Antonio is not Miss Ortiz's neighbor. ¿Qué estamos diciendo? Que José Antonio no es el vecino de la señora o de la señorita Ortiz, ¿sí? No es. Él es
¿Cuál posesivo quería aquí entonces? His. His. Él es su. Vamos a darle aquí grande. Él es su jefe de... no lo sé, Rick. Algo no me cuadra aquí. Vamos a ver. Otra vez. José Antonio no es el vecino de la señora Ortiz. Señora, doña, mujer. ¿Sí? José Antonio no es. Entonces, él es his o her boss. Her. Vamos a ver qué dicen los demás. Her or his. Her. 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 O sea que el jefe le pertenece a ella, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no es algo así que le pertenezca, pero... en la posesión, ¿sí? Her boss. ¿Ok? Good. Ok, complicado, ¿verdad? Pero vamos a practicar. Repeat after me, please. Miss Ortiz is Mr. Kanjura's student. Repeat, come on. Mr. Kanjura is her teacher. Mr. Moreno is not Rebecca and Candy's teacher. Mr. Moreno is not Rebecca and Candy's teacher. He is their doctor. He is their doctor. Maria is Mrs. Ayala's student. Maria is Mrs. Ayala's student. Maria is her student. Her student. Vamos a hacerlo más grande. José Antonio is not Miss Ortiz's neighbor. José Antonio is not Miss Ortiz's neighbor. He is her boss. El jefe de ella, ¿no? No es su vecino, sino que es su jefe de ella. Good. Any question? Questions? Bueno, entonces regresamos y le voy a hacer preguntas, ¿sí? Good. I need example, right? Necesito que me haga un ejemplo similar usando possessive adjectives, ¿sí? Vamos a la práctica. Este es como un quiz, ¿sí? Como un examencito. Mónica, please. Give me one example. Deme un ejemplo similar a estas oraciones, Mónica. Pamela is my best friend. Okay, Pamela is my best friend. Excelentoso, Mónica, yes. Vamos a agarrar otro estudiante entonces. Abigail, please. Another example, Abigail, give me other example. Samuel is her chef. Her chef. Very good. Es el chef de ella. Oh, exclusivo, right? Samuel is her chef. Nice. Very good. Ahora vamos a la otra. Possessive noun. Vamos a ver aquí. Ahí está. Okay. Let me see. Another student. Elizabeth,
¿Sí puede la pantalla, verdad, Elizabeth? Sí, ahorita okay. Sí. Now, please, tell me another example, similar example. Use your family, your friends, your classmate. ¿Puedo usarme el nombre de alguien aquí? ¿Le damos permiso? Tiene toda la autorización. ¿O Ricardo puedo usar un nombre is común? My college. Es, repeat, please. Ricardo is my college. Ricardo is my colleague, right? Mi colega, right? My colleague. My college. No, no, colleague. College. No, 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 es g, g, g. My colleague. Colleague. Casi llegamos. My colleague. Está difícil, ¿verdad? Colleague. Sí. Colleague. Ahí estamos, ahí estamos. Colleague. Ok, thank you. Nice. Another example, please. Damos otro ejemplo. Nicole no está ahora. Débora, please. Another example, Débora. Ok. Estela and Monica are Jenny's classmate. My goodness. Denny's classmates. Jenny's classmate. Oh, okay. Jenny. Yeah, Jenny. Oh, Jenny's classmates. Okie dokie, thank you. Thank you very much for your cooperation. That's nice. I like it. And remember, you can review, right? Si aún hay algunos puntos que no he entendido los posesivos, pueden ir a la presentación esta noche y el video de esta clase mañana para que todo clarito, ¿verdad? También les recomiendo algún que otro video por ahí en YouTube, si quieren reforzar los posesivos, ¿verdad? Y ahora sí, vamos al manual de menos. Todo esto es para llenar el manual, ¿sí? Estamos en la página. Los que tengan el manual ya impreso, pues, vamos a la página 16. Page 16, please. Page 16. Here we go. Let me maximize the image. Here we are, right? Okay, sorry, I'm sorry. I need energy, come on, energy. Possessive adjectives and possessive noun, right? Possessive adjective and possessive noun. Do you know the difference? ¿Quién me quiere decir la diferencia entre ambos? ¿Cómo lo han entendido? Vamos a ver, let me see. You can speak Spanish, no problem. You can speak Spanish. Tell me, please. What is the difference? Ajá, Naum. ¿Qué, cómo lo entiende usted, Naum? ¿Cómo ve la diferencia? Dígamelo así como usted lo entienda, no importa cómo, sus palabras. Entiendo. Hoy anda por San Francisco otra vez, ¿verdad, Naum? Ando perdido. Anda perdido. Aquí en San Francisco. Yo pensé que con el tema. No. No, con el tema sí, ¿vale? Vamos a ver. Dígame, ¿qué entiende? Sí, con. Sí. Pues, quizás no encuentro cómo explicarlo, pero sí, más o menos entendí lo que nos ha estado explicando. Ok. No sabe diferenciar ambos. Uh-huh. Bueno, básicamente lo siguiente, miren, uno es adjetivo y va antes del nombre y el otro es un nombre en sí. ¿Sí? Usamos nombres. En uno son nombres y en otro es adjetivo. Así de sencillo, ¿verdad? Ok. Y
características es que con el possessive adjective siempre tenemos que usar tanto el adjetivo como un nombre. Y en el possessive noun usamos un apóstrofe y un nombre. Un apóstrofe y una S. ¿Sí? ¿Podemos cambiarlos? Veamos si se puede. Our teacher's name. Our teacher's name. ¿Qué quiere decir our teacher's name? Quiere decir el nombre del profesor, right? Our teacher's name. Entonces, ¿cómo lo sustituimos? Podemos decir his name. ¿Por qué? Bueno, en este caso, digamos que se trata de mí, ¿no? Porque puede ser una teacher, pero digamos que se trata de mí. Soy un hombre, ¿no? Entonces sería his name. ¿Ok? Vamos a ver, en lugar de Pedro, digamos María. María Sadler, right? ¿Cómo sustituimos el possessive noun por un possessive adjective? María's address. Her address. I'm sorry. Yeah. Thank you, Deborah. Her address. Quiere decir que este possessive noun lo puedo utilizar, sustituir, perdón, por un possessive adjective. Easy, right? Tranquilo. Yes. Now, Melissa and Dora's last name. Este está más complicado. ¿Cuál possessive utilizo aquí? Mine, your, his, her, its, our, their. ¿Cuál sería aquí? Her. Her. Ajá, pero her es solo una y aquí tengo dos. Ajá, Débora. There. There, ahí está. There. En coro, ¿verdad? Con Débora y Jonathan. There, their last name. ¿Sí? Muy bien. Veo que vamos entendiendo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar ahorita. You're going to tell me your teacher's name. Javier Gómez, Javier Gómez. Your teacher's name. Number two, your classmate name. Naum Bonilla, Jonathan Calles, Débora Vidal. Edwin Escobar, José Magaña, Ivonne Calderón, Juan Carlos López. Okay. Occupation, a classmate occupation. Accountant. And classmate last name, right? Okay. Entonces en el 2 vamos a poner el nombre completo o el primer nombre, ¿sí? Y en la segunda vamos a poner solo el apellido, ¿ok? Muy bien. We are going to go to the breakout rooms. Vamos a ir al breakout rooms y vamos a hacer la siguiente pregunta. Pueden anotar, por favor. Anotemos ahí. Please, copy. ¿Cuáles son las preguntas que van a hacer? Bless you, Ivonne. Salud, Ivonne. Okay. Number one. What is your teacher's name? Copy, José. Copy. Copiemos, José. What? Quizás les voy a compartir un mejor. No voy a hacer que me pierdan. Les voy a compartir un archivo de Word. Para que quedemos claros. Ok, aquí estamos. La pregunta una sería. Permítame. What's your teacher's name? What's number two, right? Your classmate's name. Number three. What's your, aquí me faltó una R, permítame.
What's your classmate? Classmates. A ver, classmates. Occupation. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Ok, y la última sería. Ahí estamos ya. Sí, aquí me faltó un apóstrofe. Apóstrofe, no tilde, ok. No se va, no me le va a poner tilde. Number four. What's your classmate's last name? Ok, cópienme esas cuatro preguntas, ¿sí? Aquí tengo una pregunta. Hola. Edwin me está preguntando. Quiero leer la 3. What? Ah, sí, sí. Thank you, Edwin. What's your classmate's occupation? Very good. Thank you. Siempre hay un ángel en el camino, ¿verdad? Que lo salva uno. Okay, ready? ¿Estamos listos? Good. Y con esa información me va a llenar esto que está aquí. ¿Sí? Pero nos vamos a ir al breakout room, ¿sí? Permítame. Tengo que dejar de compartir, creo, sí. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, como estamos presentes, déjenme ver, estamos presentes 16, ¿verdad? Entonces vamos a hacer grupos de 4. Ok. Entonces tengo 4 salas. En la sala 1 va a estar Yvonne, Elizabeth, Jonathan, Lupita ahí con el chat y Nicole. En la sala 2 va a estar Alessandro, JC, Minor y Nahum. En la sala 3 va a estar Débora, Edwin, Melba y Mónica. Y en la sala 4 va a estar Erika, Abigail, José y Robert. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a hacer las 4 preguntas a cada uno de los compañeros, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, en la sala 1, Yvonne le va a preguntar a Jenny. Jenny le va a preguntar a Jonathan. Jonathan, bueno, con Lupita creo que no se va a poder, ¿no? Entonces, Jonathan le va a preguntar a Nicole. Y Nicole le va a preguntar a Yvonne. O sea, vamos a ir haciendo así la rueda de caballito, ¿sí? Todos vamos a preguntar las 4. Sobre una, no, no. Va, repito. Ya entendí. Una cadenita. Yvonne le va a preguntar a Jenny a Elizabeth, solo sobre Elizabeth. Entonces va a venir Elizabeth y le va a contestar la información de ella. Que puede coincidir o no, bueno, ahí no sé, pero cada quien. Luego Elizabeth le va a preguntar a Jonathan y luego Jonathan le va a preguntar a Nicole. Y Nicole le va a preguntar a Yvonne. Las 4 preguntas, valga la redundancia. La pregunta de la preguntación, ¿ok? Lo mismo aquí con el grupo 2. Alessandro le va a preguntar a Juan a Minor. Bueno, si Minor no se conecta, solo sería con Nahum. Juan, JC, por si Minor no puede ahí porque le ha estado en el internet, usted se va con Nahum, ¿ok? Y Nahum regresa con Alessandro, y así, en los 4 grupos. Understand? Las 4 preguntas ya están ahí.
Y ustedes solo van a ir poniendo las respuestas. Cuando regresemos, yo les voy a preguntar a todos. ¿Ready? Tenemos 5 minutos para hacer esta actividad. ¿Ready? Here we go. Aquí vamos. Ahí hay que darle unirse, unirse, vamos, unámonos. Melba, la voy a agregar a la sala 2. Melba, can you hear me? ¿Me escucha, Melba? Hello, Melba. Sí, ahí respondería el nombre del profesor. Sí. Quiero ver, es teachers, así lo digo, teacher's name. Sí. Javier Gómez, dice que sea. No puedo, entendí bien. Javier Gómez. Teacher's name, Javier Gómez. Teacher's name, Javier Gómez. Okay. What's your classmate's name? Our teacher's name, porque son dos formas de responder. Si lo entendemos como que es el profesor de nosotros o solamente como que es el profesor tuyo. Lo más fácil es my teacher's name. ¿Ok? Es el nombre de mi profesor. Javier es el nombre de mi profesor. Javier is my teacher's name. La siguiente, what's your classmate's name? Es cuál es el nombre de tu compañero de clase. ¿Cómo responderías ahí, Juan Carlos? The names, she, Elba. Sería, tú quieres decir mi nombre, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo diría? Primero responde cuál es mi nombre, cómo me llamo. Elba. Melba. Melba. Correcto. Yesmara. Entonces dirías Melba. Is here. Is. Here. What's your classmate name? ¿Qué significa la segunda?
el nombre de mi compañero, ¿verdad? De mi bueno. Sí. Sería his name is. Me escucha, se me descargó. Sí, sí. Ay, ya se me va a apagar, se me apagó, creo. No, no se me apagó. Vale, espera. Sería. Voy a ir a... Aquí estoy, no se me apagó. Bye. Sería his name is Edwin Escobar. What is your classmate occupation? No sé. Edwin, what is your occupation? Supervisor. Supervisor. Pero por eso es que iban a ser como grupitos entre nosotros. Creo que tenemos que tener el nombre de todos. No, solo como de tu pareja. Así entendí yo. Pero por cualquier cosa anoten el de todos. Ah, ya lo noté. ¿Y usted qué es? Bueno, ya se fueron nosotros. No, yo aquí estoy. Acá estoy. También. Así se llama. También. Aquí está el teacher. Yes. Está Erika, José, Avi y Roberto. Cuatro chicos. Sí. Ah, ya llegó el teacher. Avi, ¿a quién le va a preguntar usted, Avi? A Erika. Vaya. Y luego Erika le va a preguntar a José. Y luego José a Robert. ¿Sí? ¿Ya? Era el contrario, creo. Va, comience, Abby. Vamos, rapidito. What's your teacher name? Teacher's name is Javier Gómez. Good, continue, Abby. What's your classmate name? Escoja a cualquiera, Erika. A cualquiera escoja. Classmate name is Roberto Serrano. Roberto, ajá, Robert. What's your Robert. Classmate occupation? His occupation assistant accountant. Assistant accountant. Assistant accountant. What's your classmate last name? Last name. His last name is Serrano. Ahí está. Ahora, Erika, pregúntele a José. La número uno es fácil, es la misma, Javier Gómez. What's your teacher's name? My teacher's name is Javier Gómez. Good. What's your classmate's name? Abigail. What's your classmate occupation? Supervisor. What's your classmate last name? My last name is Magaña. Good. Ahora José le pregunta a quién. A Robert, ¿verdad? Vale, ahí los dejo, que terminen. No, ya no me pregunté.
Ok, class, nos pasamos unos 5 minutitos, ¿verdad? How do you like it? ¿Qué les pareció trabajar en grupitos? Excellent. Excelentoso. Ok, very good. Vamos a esperar que vengan los demás para pasar listados. Para pasar asistencia, sorry, attendance. Yo casi no pude contestar bien las preguntas, profe, pero Ivonne me ayudó. Ah, vaya. So, what's your teacher's name? Javier Gómez. What's your classmate name? Edwin. What's your classmate occupation? Accountant. What's your classmate's last name? Escobar. Simple, right? Very good. No vamos a preguntar porque ya se acabó la clase, ¿verdad? Entonces solo voy a pasar asistencia. Ok, Alessandro. Gracias, teacher. Good. No me vaya a ir, Alessandro. Vamos a quedar unos minutitos más. ¿Ok? De acuerdo. Okay. Los demás sí, sí se pueden ir retirando a medida que los llame. Ok, Ivonne. Good night, teacher. Good night, bye. Bye-bye. Débora. I'm here. Have a good night. You too. Thank you. Edwin. Present, teacher. Good, bye bye. Lupita, mándame el mensaje. Erika. Bye, see you tomorrow. See you tomorrow, God bless you. Abby. Present. Good, bye bye. Bye bye. Bye. Elizabeth. Present, bye. See you, take care. Jonathan. Present, teacher. Okay, bye bye. Jose. Present, teacher. Okay. Night. Goodbye. Goodbye. See you tomorrow. Naum. Present. Okay. Good night. Good night. JC. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Minor. Si no puede, me manda un mensaje, Minor. Melba. Present. See you. Okay. See you tomorrow. God bless you. Mónica. Present, bye. Bye, God bless you. Robert? Here. Robert? I am here. Okay, good. Bye bye. See you tomorrow, bye. Robert. Okay. Bye bye. See you tomorrow. Okay, solo vamos a leer aquí el chat. Permítame. Ahí está. Present, Lupita. Okay, good. Lupita, ¿dónde está? Aquí está. Good. Okay, Alessandro. 10 minutitos exclusivos para usted. Ah, Nicole, sorry. Excuse me, Nicole. Qué oso. Sorry. Pero es que, déjeme ver. Ah, Nicole se incorporó después, ¿verdad, Nicole? Me incorporé temprano, pero no podía hablar porque había mucho ruido en el microbús. Ah, bueno, sí, me mandó el mensaje. Perdón, Nicole, perdón. Sí, no hay problema. Ya okay. Good night, bro. Good night. Good bye, night. Bye, see you tomorrow. Bye. ¿Nadie más me queda? ¿Oscar? ¿Delia? No, hoy sí. Ajá, Alessandro. Gracias, bueno, a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo le pareció la clase, Alessandro? Pues son bastante interesantes, la verdad. Soy una persona en la cual en la básica no, lo que fue de primero a noveno, no, en la escuela que yo estudié no me dieron inglés. Ay, vine a ver inglés hasta el instituto. Cuando llegó al bachillerato. Sí, entonces vine a verlo hasta, sí, ya todos avanzados. Híjole, usted daba contra las paredes. Sí, o sea, pero creo que nunca es tarde para aprender algo que se quiere aprender. Para nada, usted está joven, tranquilo. Pero sí, es sí, muy bien. ¿Y había estado en una clase? Sí, virtual. Igual. Ajá. ¿Ya había estado en una clase virtual no, antes? Primera vez. Sí, sí. Es diferente. ¿No? Primera vez que lo hago. Sí. Es diferente, sí, porque uno está así como que solo con la máquina prácticamente, ¿va? Pero sí, sí es de ponerle sí. Ánimo, sí. ¿Hay algún tema que quisiera que le explique? Sí, yo la verdad. ¿Hay algún tema? Sí, esto que estamos viendo.
Esto lo estamos viendo de último. Esto lo del posesivo. Ajá, los posesivos. No muy bien me quedó claro. Me quedó claro, ¿verdad? Este, ¿quiere que le explique los adjetivos y los nombres o solo uno? ¿O ambos? Perdón, no lo escuché. Si quiere que le explique los adjetivos o los nombres, o ambos. Sería ambos. Ambos. Excelente. Sí. Vamos. Para tener la idea clara. Va, excelente. Solo, entonces lo único que vamos a hacer es un repaso, oiga. Uh-huh. Vaya. Y ahí usted me va diciendo si entiende o no entiende, oiga. Vaya. Primero vimos que es un adjetivo, ¿verdad? Un adjetivo es el que describe. Y dentro de los adjetivos hay una categoría especial que se llama, estos, mire aquí abajo, posesividades. Posesivo. Sí. Vaya. Y aquí lo que tiene que hacer usted es aprenderse cuál corresponde a cada pronombre. Por ejemplo, para decir que algo es mío, yo digo my cell phone, mi teléfono. ¿Sí? Para decir que algo es suyo, Alessandro, digo your, su casa, su teléfono, su carro, etcétera, etcétera. Su, de usted, de Alessandro, ¿verdad? Y él se llama su, es your. Ajá, your. Pero no your. Se va a confundir con este you, porque you es el pronombre. You quiere decir tú. Tú. Y your quiere decir tú, pero de posesión, ¿verdad? Tu carro, tu casa, tu lápiz, claro. Tu libro, ¿ok? Lleva la R, mire, es la diferencia entre ambos, ¿sí? Ahora, si yo estoy hablando de otra persona, Alessandro, digo, his book, el libro de él, ahí está él, ¿ve? Él. Si digo ella, her book. O sea, his es él, her, ella. Y its, que casi no se usa, es para objetos y animales. Its. Si usted tiene un perrito, por ejemplo, y quiere decir la casa del perrito, its house. Its house. La casa siempre. Del perrito. Ah, correcto, sí. Ya cuando decimos nosotros, algo que nos pertenece a nosotros, ¿va? Nuestra casa, nuestra casa. Our house. Pero, digamos a todos, digamos al lugar. Sí, pero vaya, permítame. Si usted está incluido, es our, porque usted está incluido. Uh-huh. Pero si usted no está incluido, si son otras personas, otros, no yo, sino que otros, their. Our, cuando yo estoy incluido. Y their. Grupo de personas, their, cuando yo estoy fuera del grupo de personas. Correcto, ahí estamos, ahí está. Excelente, vaya. Ahora, lo que hay algunas características, ¿va? El adjetivo va antes del nombre, mire. Friend es un nombre. Classmate uh-huh. es un nombre. Colleague es un nombre. Teacher es un nombre común, ¿verdad? Común. Hermana y casa, house. Si se fija, perdón, Alessandro, si se fija, el possessive va antes del nombre, ¿eh? My friend, ¿eh? My. Antes del nombre, ¿sí? ¿Correcto? Y ya lo repasamos, ¿verdad? Mi amigo, su compañero de clase de ella, sus colegas de ellos, su profesor de él, nuestra hermana, our sister, y la casa de Firulais. Okay. Aquí está, its house. Esos son los my, mío. Ajá. Her, de ella. Los posesivos. Sí. Her, de ella. His, de él. There. Si quiere, se lo puede ir aquí arriba, mire. Aquí arriba, ya lo vio, Alessandro. Uh-huh. My quiere decir sí, mío. Sí, quiere decir mío. Your sí. quiere decir tuyo. His, de él. Her, de ella. It's, de eso. She es ella. Ajá, correcto. Que es her. Her, correcto.
Si usted dice, por ejemplo, que los zapatos de ella, her shoes. ¿Sí? Vaya. Y cuando se habla de un hombre, sí, his. Los zapatos de ella. Uh-huh. His. Uh-huh. Y por último, sí, esto, sí, esto. Me dijo que era cuando. His es cuando es un hombre. His. Y el its este que está aquí es para objetos y animales. Its. Objeto o animal. Ajá. Correcto, sí. Por ejemplo, si usted quiere describir una casa, Alessandro, y quiere decir la sala de la casa. Its living room, dice. Porque la casa es un objeto. Si quiere hablar de un gato, de un objeto. Ajá. Si quiere hablar de un gato, de un perro, de un pato, también usa its, ¿sí? Animales y cosas. Y aquí usted lo entendió bien, va. Our es cuando estamos, usted está incluido. Nuestra sí. clase, nuestra clase de inglés. Y there es cuando usted no está incluido, es la clase de ellos. La clase de ellos, there, de ellos. Our es nuestra y there es de ellos. De ellos. Ahí está. Sí, ya, ya, ahí sí, ya. Bye. Ahora, cuando le hablo de nombres, nombre, es lo, usted le da un nombre a todo, ¿verdad? Lugares, personas, cosas, ideas, animales, todo tiene su nombre. Y de dentro de estos nombres están los possessive nouns, los nombres posesivos. Si se fijan, por ejemplo, aquí vamos a usar dos nombres, los nombres comunes y los nombres propios. Teacher es un nombre común, ¿no? Porque hay un montón de teachers, ¿va? No solo es uno, hay varios. Pedro, solo hay Pedro, entonces es nombre propio. Deme otro ejemplo de nombre común, Alessandro. Carlos. No, no, Carlos es nombre propio, un nombre común. Ah, maestro. Maestro, correcto. ¿Un nombre propio? Ah, no, es lo mismo, teacher, perdón. No, igual, ajá, no se preocupe. Maestro, teacher, sí. ¿Un nombre propio? Teacher es... Es común. Es común, ah. Correcto. Estudiante, teacher, persona, casa, auto, calle, todos son nombres comunes. Pero Pedro, ¿qué es? Es propio. Es propio, solo de él, va. Alessandro, solo usted tiene ese nombre, ¿no? Es suyo. Y también podemos poner varios nombres juntos, ¿sí? Varios. No solo uno, varios, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir cuál es el nombre del profesor, vea bien, le voy a agregar a el apóstrofe y la S al nombre común o al nombre propio. El apóstrofe y la S al nombre común o al nombre propio, ¿sí? Y vea bien, aquí está la clave. ¿La S qué dijo que significaba? Posesión. Ajá. Perdón. Fíjese bien. Lo que sigue después del apóstrofe y la S le pertenece al teacher. Todo lo que va después del apóstrofe y la S le pertenece al teacher. Entonces yo puedo decir, el libro del profesor, the teacher's book, el lapicero del profesor, the teacher's pen, la casa del profesor, the teacher's house. ¿Sí? Lo mismo sucede con el nombre propio, que es Pedro. La dirección de Pedro. Usando Alessandro, digo, la casa de Alessandro. Alessandro's house. Alessandro's house. Quiere decir que lo que viene después del apóstrofe y la S le pertenece. ¿Ok? El nombre más común que yo conozco, pues no sé si usted conoce ese salón de belleza, en Metrocentro se llama Amanda Salón. El salón de Amanda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por última vez. Sí.
Okay, después de la del apóstrofe se lleva ese, es porque le pertenece a uno. Le pertenece, ajá, a este, al profesor, a Pedro. Oh, a Pedro. En este caso son dos, ¿ve? El apellido le pertenece a Melissa y a Dora, a las dos. Y aquí está la regla, mire, Alessandro. Vaya, si solo es uno, usted va a agregar el apóstrofe y la S, nada más. Si son varios, le va a agregar solo el apóstrofe. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué, Alessandro? Porque los nombres plurales terminan en S. Entonces, no le va a poner SS, solo le va a poner el apóstrofe, ¿sí? Y por último, si hay varios nombres, dos nombres, tres nombres. Lo que va a hacer usted es ponerle el apóstrofe al último nombre, ¿sí? Vaya, hoy en confianza puede hacerme las preguntas que quiera. Recuérdese que este es el possessive noun. Aquí está, ¿ves? Possessive noun. No es possessive adjective. El possessive adjective es otro. Es otra forma de indicar posesión. ¿Sí? Este possessive noun lleva un apóstrofe y una S. Y ahí está nuestra regla. ¿Por qué cuando es en plural, que es doctor, por qué lleva al final el apóstrofe y no en intermedio? Vaya, porque se lo voy a borrar aquí, ya va a ver, permítame. Permítanme, ya se me desconfiguró aquí. Aquí estamos. Vaya, porque le voy a borrar la... Sí, no hay problema. Vaya, mire. Doctores, ¿cuántos doctores hay? Pueden ser 2, 3, 4, 5, un montón de doctores, ¿sí? Entonces, para decir un nombre plural, ¿se acuerda que vimos la clase anterior? Que se le agrega una S. ¿Sí? Entonces, como usted ya le agregó una S, ponerle ya un apóstrofe y otra S, ya en inglés, como que no. No es correcto. Lleva dos S. No, eso no se puede. Por lo tanto, la regla, porque es una regla, Alessandro, la regla dice que si el nombre está en plural, solo le agrego el apóstrofe, porque ya está una S ahí. Pero esta S no es de posesión, es la S de plural. De doctors. ¿Sí? ¿Sí entiende? Sí, sí. Vale. Esta S que yo he puesto ahí no es de posesión, porque mire, si borro la apóstrofe, digo, ¿qué digo? Los doctores. Un doctor. Doctor, ¿ve? El doctor. Cuando tiene la S y el apóstrofe indica doctores en general. No. Muchos. No. Vale. Permítame. No. Voy a separarle una cosa con otra. Le voy a separar los plurales con los posesivos, ¿sí? Vaya. Para yo hacer un nombre plural, le agrego una S. ¿Cómo dice ahí? Doctores, ¿sí? Pero doctores. Si a esos doctores yo le quiero decir que a los doctores les pertenece el uniforme, entonces le voy a agregar un apóstrofe. ¿Por qué solo el apóstrofe? Porque ya tenía la S. Y esa S indica pluralidad, no posesión, pluralidad. Entonces, por lo tanto, la regla me dice que solo le agrego una S, ¿sí? ¿Y cómo dice? El uniforme de los doctores, ¿sí? Otro ejemplo, si quiere, estudiantes. Vale. Un estudiante. Ahora, varios estudiantes, le agregamos una S. Pero para hacerlo plural, ahí no estoy diciendo posesión, estoy diciendo plural, ¿sí? Ahora, yo quiero, después de hacer estudiante. ¿Perdón? Ahí dice los estudiantes. Los estudiantes. Ahí dice los estudiantes. Correcto, los estudiantes. Y para decir el uniforme de los estudiantes, entonces sí le agrego el apóstrofe. ¿Sí? Sí. ¿Entendió por qué no lleva la S ahí? ¿Cómo?
¿Entendió por qué no lleva la S, Alessandro? Sería porque este ya indica antes de la de aquí, de ¿cómo se llama? Del apóstrofe. Ya indica, a los estudiantes. Correcto, sí. Estudiantes. Así sería, ¿verdad? Este tema está difícil, Alessandro. Le recomiendo que lo repase en la presentación. ¿Le parece? En la plataforma. No, en el grupo de WhatsApp. Todas las noches yo les envío la presentación de PowerPoint al grupo de WhatsApp. Ajá. Así que le recomiendo que estamos viendo por clase. ¿Cómo? La que estamos viendo por clase, manda usted, ¿verdad? Sí, sí. Esta que está aquí. Bien. Esta presentación se la voy a mandar al grupo de WhatsApp. Está usted en el grupo, ¿verdad, Alessandro? Sí, estoy claro. Excelentoso, entonces. Si tiene alguna pregunta, Alessandro, si no, pues terminamos. Quería preguntarle si podía algún video, algún link que tenga para poder saber pronunciar o aprender más palabras. Excelente. La vez pasada les mandé unos videos de pronunciación, pero le voy a mandar otro ahora. Sí, para saber pronunciar o saber hacer más de palabras en inglés. Bueno, sí, correcto. Ahora, permítame, mandar video le voy a poner. Vaya, más tardecito se lo voy a mandar. Son la pronunciación, ¿verdad? Vaya. Sí, ajá. Ahora bien, le voy a dar este consejo, Alessandro. ¿Cómo yo aprendí? Con música y viendo películas en inglés. Sin subtítulos. Música escuchando y pronunciando. ¿Sí? Sí. Usted escucha la canción, mira la letra. ¿Así como aprendió? Sí, con música. Y viendo películas también. ¿Verdad? Con subtítulos en español. No, sin subtítulos. Sin subtítulos. Nada de español. Nada. Pero usted ya sabía qué era lo que significaba. No sabía. Nada. Vaya, le voy a poner así para que lo entienda, Alessandro. Usted cuando era bebé y por primera vez lo llevaron a los caballitos, va. Nunca había visto un caballito en su vida, ¿sí? No. Lo llevaron y lo subieron a los caballitos en español. Y le dijeron, vaya, Alessandrito, este es un caballo, mire. Y usted dijo, caballo. Ya. Usted lo aprendió, ¿va? Sí. Sin necesidad de haberlo visto en su vida. Lo mismo sucede en las películas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Vea la seña que voy a hacer yo y la palabra que voy a decir, ¿sí? Hit. Hit. ¿Qué es hit? Golpe. Golpe, pegar, golpe, ¿sí? Entonces, cuando usted ve eso en las películas, ¿verdad? Que ve movimientos, ve acciones, ve caballos, ve... Usted va asociándolos en su mente. Tiene bastante lógica. Porque usted es un bebé en inglés. Usted es un adulto, pero en inglés es un bebé. Sí. Entonces, va a ir gateando poquito a poquito y aprendiendo las palabras. No es fácil, porque primero se va a aburrir, va a decir, híjole, no le entiendo nada. Sí, obvio. Pero sí, poquito a poquito le va a ir entendiendo. Sí. Sí. ¿Qué película puede ahí? De muñequitos, Alessandro, de muñequitos. Shrek, Toy Story, todas las películas de Disney, ¿verdad? Pinocho, La Era de Hielo, y tantas películas que hay de muñequitos. No sé si usted tiene Netflix. Sí, sí. Ay, ya la hizo, hombre, no, hombre, ahí tiene todo. Solo póngalo en inglés. Inglés, configurarlo en inglés. Ajá. Correcto, sí. Está bien. Y, vaya, le voy a decir algo para comenzar, Alessandro. Póngale subtítulo en inglés, pero no en español. En inglés. Ajá.
¿Ya me entendió? O sí, sea, sí. Pone el audio en inglés y el subtítulo en inglés. Y ya está. Para entender, digo yo, mejor la palabra, lo que están hablando. Correcto, sí. Ahí estamos, Alessandro. Vaya, esa es la mejor forma de poder aprender a hablar y pronunciarlo. Es correcto, sí. Ok, muchas gracias. Por sin guía. Usted solo va aprendiendo así como aprendió a hablar español. ¿Verdad? Sí, ya le entendí, teacher. Ok. Bueno, bueno. Entonces que tenga buenas noches, Alessandro. Qué bueno que ya arregló lo del micrófono, ¿verdad? Sí, logré conseguir una laptop de las que había dado el precio y un primo tenía una y pues me tocó prestársela, ya le expliqué por el qué. Está bueno. Y sí, me lo prestó. No, excelente, para aprender. Porque no iba a poder participar y no es lo mismo lo estar viendo allá a participar. O mandando mensajes a cada rato, no es complicado. No, claro. Vaya, pues, Alessandro. Sí, vamos a estar poniéndole ganas a eso. See you tomorrow. Bye, bye. Bye.